cantidad de medicamentos vencidos que están ubicados muy cerca de Ruta 38. Para que se dé una idea, usted, hay lidocaína, suero, jeringas, psicofármacos en gran cantidad, que por eso no doy exactamente el lugar donde están ubicados estos remedios. También para que se dé una idea, inmunoglobina humana, y son varias cajas de estas, aproximadamente 30 cajas, que viene en un frasco, inmunoglobina humana. Desde ahí hay, también tenemos medicamentos, están tirados los medicamentos, pero yo calculo unas 1000 ampollas aproximadamente de insulina, de las dos clases de insulina, pero lo que se imagine, Franco, lo que se imagine, son medicamentos para la presión, la gran cantidad de psicofármacos, que es preocupante, porque es un lugar, es un basural donde viene mucha gente o muchos niños a buscar latas o cosas que pueden llegar a vender y se van a encontrar con esta situación. Está todo vencido. El señor, está todo vencido, con fecha del 2018. La verdad que me da vergüenza ajena, ¿qué quiere que le diga? Porque yo soy un laburante y a veces, como le decía Gringo, a veces no me alcanza ni para compro ni tira de actrón, porque vivo el día a día, vivo de changa, no tengo ningún tipo de digamos, de plan ni nada, así que bueno. Claro, bueno, y que se tire tanto medicamento es inexplicable, ¿no? Vi esto, y bueno, eso es lo que le comentaba Gringo, yo estoy con un tratamiento que yo necesito por semana 1.800 pesos por mi remedio, pero lo tomo en la semana nomás, porque uno me regaló un amigo, el otro lo compré, y no lo puedo tomar, no lo puedo tomar porque no lo puedo comprar, y bueno, no. Y veo esto acá y me da mucha lástima, porque sé que hay mucha gente que realmente lo necesita como lo necesito yo, y quizás mucho más que yo. Y entonces digo, ¿por qué no les dan a la gente? ¿Por qué hacen eso? Esto ¿por está... qué tiran algo que le sirve a la gente? Claro. Realmente pobre, ¿me entiendes?